¿cuáles son los problemas que ustedes tienen de vivir cerca de un cañal? Sí, en cuanto pasa esa, cuando esa avioneta pasa, que ahorita en octubre, y en octubre, en el mes de octubre comienza esa avioneta, miren, por aquí, por allá, por todos lados. ¿Qué riega la avioneta? Riegan eso lo que le echan a las avionetas es para quemar la caña, el cojollo de la caña hacia abajo. Le echan ese 2,4-D. ¿El glifosato? Y ese glifosato, sí, que le dicen rando, pero es un rando que es un super, super rando, que le dicen que es el que ocupan los de... Sí, para trabajar en de hierba de las cañas. Sí, en la quema. ¿Ves? Todo eso es lo que le echan a la avioneta, pues, para que le aplican a las cañas. El vivo glifosato. A los 8 días esas cañas están ya cogiendo colores del cojollo hacia abajo. Entonces, la avioneta pasa regando los cañales que están aquí enfrente. Las casas. Ajá. Las casas que están ahí, que están ahí a la orilla, son las que perjudica, digo yo, pues, lo que echan ahí. La química que echan. Pero ya más para acá, pues puede hacer que tal vez venga algún algo aquí, pero no será igual como allá. Ah, pues cuando queman, ya les pegan. A veces no son los de la caña que las queman, sino que la gente vaga, que les pega juego. Ahí tal vez a horas de la noche. Ahí están las cañas esas prendidas ahí. Está prendido ahí porque la gente vaga le pega juego, pues. Y cuando le pega, pues, le pega a la gente o le pegan los del ingenio juego, esa ceniza viene para acá, así que invade todas las casas. Las cenizales ahí. Sí, todo eso invade aquí, la ceniza, el humo. Porque también cuando las cañas no están muy bien secas, se hacen chaparreadas. El juego las chaparrea, no quema bien. Y entonces levanta humo, parte levanta llama, parte levanta humo y así. ¿Y el viento trae ese humo hacia las casas? Sí, lo trae hacia la casa, sí. La ceniza, eso es lo que más invade después todas las casas aquí. Lo que es el de este barrio, por venir. Ese es el problema, pues, que hay aquí